Express Lima y que cuenta con buses autorizados a trasladar turistas nacionales y extranjeros del aeropuerto al distrito de Miraflores y viceversa, básicamente de los hoteles José Antonio, Hilton, Casandina, Boulevard Hotel, Torreblanca y Marrio, habiendo acordado varios aspectos en relación a la seguridad a los indicados buses y a los turistas nacionales e internacionales, y que se plasmarán en un convenio a firmarlo en un futuro próximo. Asimismo, el día de ayer en hora de la noche, en coordinación con la Comisaría de la Familia, se ha hecho un operativo de mendicidad de menores mendigos. Desde las 8 de la noche hasta las 10 y media han intervenido personal policial con apoyo del Serenazgo de Miraflores en las diferentes calles del microcentro del distrito. Asimismo, con relación al feriado largo este fin de semana, se ha coordinado con la Policía Nacional los aspectos de la seguridad con el fin de prevenir y neutralizar las acciones delincuenciales, garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, la integridad física de las personas, bienes públicos y privados y ciudadanía en general. Asimismo, informo al comité que este domingo 30 de abril finaliza el trabajo de los brigadistas de playa en lo que va a la temporada de verano 2017. Se han logrado realizar 43 rescates, 2 atenciones de primeros auxilios y se ha podido rescatar del mar a 52 personas que estuvieron en peligro de ahogarse. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con relación a lo informado por el señor Augusto Vega García? Muy bien, no tenemos preguntas al respecto y le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días con todo el Comité de Seguridad Ciudadana, televidentes de Mira TV, Miraflores. Quiero agradecer esta oportunidad que se me ha dado de representar al comisario Miraflores. A lo que va de la producción policial de la semana de 21 de abril al 27 de abril, tenemos 7 detenidos en flagrancia, un requisitoriado, 2 menores retenidos y 10 en operativo de colemia con positivo cualitativo. En los delitos de flagrancia tenemos los delitos contra la libertad sexual, tocamientos indebidos, delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad, delito contra el patrimonio, tentativa de hurto en agravio, agravado, delito contra la vida y cuerpo de la salud en homicidio culposo, un accidente de tránsito que se produjo en el circuito de playas, delito contra la vida y cuerpo de la salud en homicidio en grado de tentativa, delito contra la administración pública, violencia y resistencia de la autoridad. También quiero hacer hincapié acá que en esta semana se está haciendo un arduo trabajo en el empadronamiento a centros comerciales, hoteles, condominios y viviendas, en la cual aquí el policía, en una labor muy encomendada por el comisario y proyector de la Policía Nacional de Perú, se acerca a las viviendas, centros comerciales, hoteles, con la finalidad de brindar teléfonos propios, teléfonos de la comisaría actualizados, inclusive también teléfonos propios del comisario. ¿Para qué? Para de esta manera atender de una manera más inmediata a cualquier situación que se pueda suscitar o cualquier novedad, para así establecer una mayor confianza que se pueda suscitar entre el ciudadano de la jurisdicción de Miraflores y con la policía. Este trabajo se está llevando a la mano con personal de seguridad ciudadana, de Serenazgo, en la cual hacen una para que hagan mayor eficacia en la labor policial. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias por el informe. ¿Alguna pregunta, algún comentario? El comandante Maguiño se excusó de venir el día de hoy porque tenía una reunión desde las 6:30 de la mañana. Ayer me escribió. Sí, le damos el uso de la palabra al coronel Vera. Sí, señor alcalde, hay muchos oficiales que no han podido venir por la reunión que usted está manifestando, han mandado sus reemplazos y bueno, están dando los informes correspondientes. Muy bien, también entiendo que hay una visita del señor presidente a la jurisdicción, ¿no? También hay una visita del señor presidente y están abocados a la presencia del presidente en el distrito, doctor. Muchas gracias.
Bien, si no hay preguntas, que estoy ofreciendo el uso de la palabra con relación a la comisaría de Miraflores, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde, buenos días. Miembro del Codice, buenos días. Vecino de Miraflores, que nos miran por Mira TV. Sobre la semana que hemos pasado, transcurrido del 21 al 27 de abril, se han realizado 11 operativos. Hemos tenido 6 detenidos en flagrancia, 2 bandas capturadas, 5 tenderos y un total de 223 motos intervenidas. En las intervenciones más resaltantes que podemos tener es la del día de ayer, que fue en el colegio Juan Alarco, que está ubicado en la avenida Benavides, cuadra 22. Una menor baja del bus de transporte público y nota la presencia policial, ya que tenemos servicio permanente en los diferentes colegios de la jurisdicción de San Antonio. Entonces la menor baja e indica al policía que le han hecho tocamientos indebidos en el interior del bus. Notando la presencia policial y presencia de serenazgo, acudimos inmediatamente a la detención del señor que estaba en el interior del bus, verificando siempre lo que correspondería que los indique la señorita, pues no que lo reconozca. Entonces se condució a la comisaría y se han hecho la diligencia correspondiente junto con la fiscalía, fiscal de familia de Lima, y ha procedido a pasar detenido el señor. También tenemos lo que es desobediencia de autoridad. El día en la madrugada del 26 de abril tuvimos una señora interviniendo el escuadrón de emergencia Sur 1, se negó a pasar su dosaje etílico, lo cual corresponde a desobediencia de la autoridad. También pasó detenida. Hemos tenido un total de 5 tenderos en los diferentes centros comerciales de lo que refiere San Antonio, lo que es este centro comercial Aurora, exactamente Won de Benavides y Totus de 28 de julio. Se hace hincapié también lo que refiere nos hemos reunido con las juntas vecinales el día de ayer, con los vecinos de Miraflores, notando algunas recomendaciones que nos pueden dar los vecinos acerca de correspondiente a la seguridad, correspondiente a las intervenciones que hace la policía y también las medidas de seguridad que toman los serenos a cualquier eventualidad. Como lo dijo Leo Férez, Miraflores se ha creado un plan junto con el apoyo de los vecinos de Miraflores, las juntas vecinales, en lo cual los policías exactamente se van a hacer cargo de un sector de patrullaje. Entonces, para facilitar la comunicación y facilitar lo que refiere la asistencia policial y la rápida intervención, se le facilita un número del efectivo policial que está a cargo del mismo sector. Entonces ya no va a haber un lapso de tiempo en la cual comuniquen a base y la base comunica al efectivo o desplace un patrullero. La comunicación va a ser inmediata y se está trabajando en ello para una rápida intervención policial. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias al alférez César Saldívar por su participación. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario de lo expresado. Sí, le damos el uso de la palabra a la doctora Janet Bernal, que es la fiscal provincial de la primera fiscalía de Miraflores. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, miembros del CODISEC y a los vecinos que nos miran. Estoy escuchando los informes tanto de la comisaría de Miraflores como de San Antonio y veo que hay bastantes intervenciones con detenidos. Mi intervención es más que todo para informar lo siguiente. Nosotros en la fiscalía, lo que vamos del año, todavía no culminamos el mes de abril, y tenemos registradas por cada despacho fiscal, en Miraflores son, como saben, 2 despachos, alrededor ya casi de 500 denuncias que van solo de este año, sin descontar las casi 1000 denuncias del año pasado, que cuenta cada despacho, 1000 cada despacho. Entonces, nosotros estamos viendo, y conforme se está escuchando acá, vemos que hay bastante intervención policial con detenidos, y eso lo que ha hecho es que la carga aumente en Miraflores.
tanto por los detenidos como por los vecinos que concurren a la fiscalía y presentan sus denuncias de parte. La semana pasada nos hemos tomado la licencia con el doctor Humberto Ruiz, que es también fiscal del provincial de la segunda fiscalía de Miraflores, de hacer un pedido a la Fiscalía de Nación, al doctor Pablo Sánchez, para que se convierta una fiscalía de Lima a Miraflores. O sea, es decir, que Miraflores ya no cuente solo con dos despachos fiscales, sino con tres despachos fiscales, que permita agilizar la resolución de la carga procesal que tenemos. Porque si bien es cierto, en los turnos, nuestro accionar, siendo en cierta forma modesta, o sea, se está trabajando bien, o sea, estamos teniendo resultados positivos, las personas están siendo condenadas en 48 horas, ¿no? Y por ese lado no tenemos mayor problema. El problema es lo que tenemos es con la carga de las denuncias de parte, que son sin detenidos, que los ciudadanos presentan, ¿no?, diariamente. Por ejemplo, en nuestro despacho diariamente a veces ingresan 10 denuncias. O sea, son 10 casos a veces que diariamente se presentan en Miraflores por despacho. Y es una carga significativa. Y si tomamos en cuenta que en cada despacho fiscal solo se cuenta en total con 7 personas, no nos podemos abastecer para dar un resultado ágil, no rápido, a las denuncias. Y lastimosamente tenemos que tomarnos un poco más de tiempo de lo que la ley nos lo establece. Entonces, por ese motivo es que hemos solicitado al Fiscal de la Nación que se convierta un despacho fiscal más, ¿no?, de Lima a Miraflores. En estos días hemos tenido también la visita del fiscal de la Nación a las fiscalías de Miraflores. Le hemos hecho saber nuestro pedido, ¿no? Y quisiéramos, ¿no?, señor alcalde, que usted nos apoye, ¿no? Que nos apoye con ese pedido, ¿no?, así como nos ha apoyado con el tema de la infraestructura, con el tema de venir acá, y realmente yo creo que se están dando resultados positivos porque estamos luchando frontalmente contra la delincuencia, ¿no? Creo que un despacho más, ¿no?, haría muy bien al distrito de Miraflores, y hemos sustentado el por qué debe realmente crearse un despacho más. Primero, porque en Miraflores se cuenta con una población del 50% más de la población residente que hay en Magdalena y San Isidro. Y ustedes tienen conocimiento que en Magdalena y San Isidro hay dos despachos fiscales. Entonces, si nosotros tenemos un 50% más de población residente, no sería razonable que se cuente con el mismo número de despachos fiscales, ¿no?, en San Isidro y en Magdalena. Por otro lado, tengo información del municipio de Miraflores, diariamente hay una población flotante, que le llaman ustedes, de 100.000 personas que concurren diariamente a Miraflores, si no es más, cosa que no cuenta otros distritos. Por otro lado, también se da un informe que en el centro comercial del Larcomar se visitan más de 500.000 de personas al mes, cada mes. Entonces, y por otro lado, Miraflores es es un distrito turístico que cuenta con los atractivos turísticos, ¿no?, de mayor cantidad que todo Lima metropolitana. O sea, tenemos también varios hospitales, donde también cada persona que fallece, pues no hay que hacer el levantamiento respectivo, cosa que no tiene pues San Isidro, por ejemplo, hospitales no cuentan. Entonces, son varias cosas que hacen que la carga en Miraflores se incremente, ¿no? Y supongo que la ciudadanía también confía en nuestro trabajo y es por eso que concurre, ¿no?, a nuestro despacho a presentar sus denuncias, ¿no? Entonces, nosotros queremos dar un buen servicio, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Muy bien, gracias, doctora. Parto de la premisa de afirmar que el apoyo lo tienen, lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Esa es la premisa fundamental del trabajo y ese es el apoyo que además no solamente queremos darle a la Fiscalía, sino a todas las entidades y a todas las personas que son parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sin duda, apreciamos muchísimo el valor del trabajo de la Fiscalía y vemos que hay un elemento de importancia que es que se está incentivando la cultura de la denuncia. Eso es lo más importante porque de ahí parte todo lo demás. Si no se denuncia, no hay calificación del delito, no hay proceso, no hay actividad real que pueda servirnos para lo que es una lucha en ese aspecto contra la criminalidad.
Entonces, la cultura de la denuncia es muy importante, muy buena. Muy buena también porque esto complementa las denuncias que se deben hacer en las dos comisarías. De alguna forma, aun cuando no se podría considerar una denuncia en el sentido formal de la palabra, aquí también se hacen denuncias. Por eso que trabajamos el tema de las estadísticas integradas y el trabajo en conjunto que se realiza. Yo quisiera hacer algunas preguntas en función a esto que usted ha mencionado, me vienen a la cabeza algunas ideas. Aparte de Miraflores, Magdalena y San Isidro, ¿se ha llegado a implementar alguna otra fiscalía descentralizada como la de nosotros? Sí, en Lima Norte esta forma de trabajo ha sido implementada aproximadamente en algunos distritos hace 10 años atrás. Algo similar como esto. Pero, por ejemplo, en Caraballo se cuenta con 3 despachos fiscales, a diferencia de Miraflores, que cuenta con 2, en el distrito de Caraballo. En el distrito de Olivos sí solo son 2 despachos, ¿no? En el le llaman las fiscalías de Condevilla, que es lo que ve el distrito de San Martín de Porres, parte del distrito de San Martín, y ahí se cuenta con 7 despachos fiscales, por ejemplo. Entonces, no es un distrito turístico, sí hay incidencia delincuencial, pero le voy a decir por la experiencia, porque yo trabajé en Lima Norte aproximadamente 5 años, desde que aparecieron las fiscalías de Condevilla, ¿no? Han venido haciendo su trabajo y se ha reducido significativamente la delincuencia. Hay zonas, por ejemplo, que donde ellos veían que eran competentes, que son competentes, mejor dicho, no sé si ustedes conocerán o habrán escuchado de la zona de Piñonate, ya que está cerca de Caquetá, ya esa zona tiene competencia las fiscalías de Condevilla y desde que ellos han empezado su trabajo ya ahí se ve menos delincuencia, ya casi no se percibe la delincuencia. Antes, cuando uno pasaba hace 10 años atrás, pues veíamos cómo la gente corría, los delincuentes arrancaban los objetos, ¿no? O en el mismo cruce de Caquetá para entrar a Túpac Amaru era peligrosísimo, no te podías parar porque venían y te asaltaban. Ahora eso ya no se ve. Entonces se ve que el resultado de las fiscalías pues va surtiendo efectos, ¿no? Entonces vemos que hay otros distritos fiscales que cuentan con más despachos. Entonces eso también se le ha hecho saber al fiscal de Nación, ¿no? Entonces para que no tome en cuenta y vea, pues, ¿no? Si que sea posible, pues, la conversión, ¿no? De un despacho más para acá, para Miraflores. De acuerdo. Ahora, el modelo es un modelo distinto, ¿verdad? Porque este modelo que tenemos nosotros es de alguna manera propiciado, incentivado o apoyado, no sé cuál sería el término más adecuado, creo que es el último, desde la municipalidad. Y es el primero en ese sentido, correcto. Entonces, eso es lo que se ha replicado en San Isidro y en Magdalena, pero no sé si alguna otra municipalidad ha generado el mismo modelo. Esa era un poco la pregunta. No, en lo que es el distrito fiscal de Lima, desde lo que yo tengo conocimiento, es la primera vez que, gracias a la gestión de un municipio, es que se llega a descentralizar las fiscalías, ¿no? Acá en Miraflores. Y es por el trabajo que se ha venido realizando, es que otros distritos, otros alcaldes han querido copiar, ¿no? Y es que los primeros interesados que vinieron a visitarnos cuando nos instalamos acá en Miraflores fueron los de por ejemplo los regidores de Magdalena, que se acercaron a conocer el ambiente de las fiscalías de Miraflores, ver cómo trabajamos y todo eso. Y es que ellos a partir de eso es que gestionaron también, ¿no? Igual que San Isidro. Muy bien, gracias. Mencionó que tenía mucha carga a raíz de las denuncias. ¿Cuál es el plazo normal que tiene la fiscalía para investigar? El plazo normal es de 60 días, pero la realidad supera ese plazo. Uh-huh. O sea, no se puede resolver en 60 días, supera mucho más, ¿no? Y de los, no sé cuántos casos tendrá exactamente en este momento, pero los casos que tiene usted, ¿cuántos, digamos, ya pudo emitir el informe o la evaluación debida, porcentualmente hablando? Mire, de este año no tengo la estadística exacta, pero, por ejemplo, en general, ¿no? Le podría decir que del 100% de denuncias que tenemos ingresadas, contando desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado y de este año, del 100% habremos resuelto un 43% a 45% de denuncias.
Lo que nos atrasa un poco para poder resolver más es el tema del turno, que hacemos 2 semanas cada mes. O sea, hacemos 2 semanas de turno más 1 semana de posturno. O sea, prácticamente estamos de turno 3 semanas. Entonces, hay casos, por ejemplo, que caen detenidos y a veces todo el despacho, todo el personal se aboca solo a ese caso. Por ejemplo, tuvimos el caso del fallecimiento del cambista, que fue hace un mes aproximadamente, y por ese caso trabajamos 10 días continuos, prácticamente viendo solo ese caso. Felizmente hemos logrado identificar casi a toda la banda, estaba compuesto por 8 personas, de las cuales a 7 se han identificado, se ha denunciado, se ha pedido la prisión, el juez nos ha dado la prisión para todos. Entonces, pero tenemos que, a veces tenemos que darle prioridad a ciertos casos y tenemos que abandonar un poquito determinados casos que no están con detenidos, ¿no? Y ahí es donde viene un poco el atraso, ¿no? Por el turno más que todo. Ese 45% es más o menos el porcentaje de las 2 fiscalías. Sí, por ahí va, en proporción. Otra de las cosas que mencionó, doctora, es que entran más o menos 10 denuncias por día. Ahora está bien. ¿Qué tipo de delitos está denunciando? ¿Qué son estos 10 delitos, digamos, diarios, más o menos? Lo que se denuncia más son hurtos, estafas, falsedades, usurpaciones. No, eso es apropiaciones ilícitas, libramiento indebido, eso es lo que más se denuncia. Fundamentalmente podríamos englobarlo como delitos contra la propiedad, sí, más o menos. Sí. ¿Y estos delitos contra la propiedad son cometidos por personas, ciudadanos miraflorinos, o por terceros que vienen a Miraflores no siendo ciudadanos miraflorinos, están involucrados en el tema? No, hay podríamos decir que un 50% es cometido por ciudadanos miraflorinos y otro 50% gente de la calle. Muy bien, muchas gracias. Una información realmente muy valiosa y además que evidencia lo que es el trabajo en la Fiscalía. Yo quería hacer un comentario también con relación a determinadas cosas que se han mencionado o cosas que están sucediendo hoy en día en la realidad. En los últimos días hemos visto que hay por lo menos 2 noticias muy sonadas. Ayer hubo un robo a un ciudadano en el límite de San Isidro con Surquillo. Una persona que aparentemente sacó 70.000 soles de una institución bancaria, lo han seguido y lo han asaltado. Entonces, me viene otra vez a la cabeza el trabajo que tenemos que hacer de prevención con las instituciones financieras. Y el trabajo que hay que hacer también de patrullaje en el entorno de los lugares donde hay bancos. Eso se une con lo mencionado hace un momento con el caso del cambista, que fue también una situación más o menos similar. Tenemos que estar muy atentos con eso y hay que pensar qué otras cosas más podemos hacer para prevenir esta situación. El trabajo con las instituciones financieras, el patrullaje integrado sin duda, y algunas otras cosas más que hay que discutirlas al interior de la reunión operativa de los días jueves. Otra noticia también que está circulando desde el día de ayer es que han asaltado un restaurante en Chorrillos, un restaurante de carne muy conocido. Mientras que estoy diciendo han asaltado, ustedes han dicho El Hornero, efectivamente, El Hornero. Entonces, estas cosas que suceden no suceden de manera aislada, puede suceder aquí en Miraflores, hay que estar atentos a eso. Entonces, por favor, también han habido casos de casinos en los últimos días, hay que estar muy atentos, la delincuencia está muy, pero muy activa. Entonces, acá viene una pregunta para los 2 alférez que han hecho el uso de la palabra. La evaluación estadística, por un lado, y la percepción, por otro lado, de cómo se está moviendo la delincuencia durante esta semana en el distrito. ¿Han percibido o tienen estadísticas de que hay más o menos delincuencia en el distrito? Comenzaríamos por la comisaría de Miraflores. Para estas últimas semanas que se ha visto, comparando con las que ya han pasado anteriormente, ya no se ha visto robos a los cambistas. Por esto que se está haciendo el empadronamiento con seguridad ciudadana, considero yo, mi señor alcalde, que los robos han disminuido en cierta cantidad.
Han disminuido, señor alcalde. De acuerdo. Y en el caso de San Antonio, la percepción o la estadía y o la estadística. Con referente a lo que estamos llevando de en el actuar del... No solo temas de cambistas, sino en no, claro. Todo. La delincuencia prácticamente ha disminuido, ya que ahora se trabaja muy cercano a la ciudadanía. Tenemos un plan que se tienen, hemos salido con juntas vecinales, entregar números, a dar los números de los, del personal policial. Se notan las estadísticas, hemos tenido robos frustrados, detención, se realizan los operativos. La delincuencia en lo que pertenece a San Antonio ha disminuido gracias al trabajo colectivo de los vecinos y Serenazgo y Policía Nacional, como se tiene que trabajar de la mano, porque la seguridad compete a todos. Entonces se está llevando una estadística y la estadística ha disminuido en lo que refiere a los robos frustrados, por ejemplo, hurtos frustrados, ¿no? Entonces la rápida intervención policial facilita todo este procedimiento, pues, ¿no? Para que solamente haya, no solamente haya de repente denuncias, sino también que vean los vecinos que hay accionar policial, también de parte de Serenazgo, ¿no? Como se tiene que ser. Correcto. Alférez, cuando usted habló de que se habían desactivado unas bandas. Yo siempre hago hincapié en esto porque cuando el ciudadano que nos sigue por las ondas de Mira TV escucha el término banda, se asusta. Cree que es una organización criminal compuesta de una parafernalia muy amplia. Pero muchas veces hemos escuchado también que banda le llaman al concurso de dos o más personas para delinquir, inclusive a los tenderos que se juntan, se les llama de esa forma también. Entonces, yo quería que se aclare eso y que nos cuente un poco por qué hay tanta incidencia de tenderos. Ha hablado de 5 en una semana, es prácticamente casi uno por día. Entonces, quisiera, uno, la aclaración y dos, su apreciación con relación a esto último de los tenderos. Claro, en términos policiales, lo que refiere banda son dos personas o más para hacer un delinquir, pues, ¿no? Lo que es muy diferente a una organización criminal, pues, ¿no? Que tiene otro concepto, tiene otras, otra organización. Son jerarquizadas, o sea, son una cosa muy diferente, ¿no? Lo que refiere banda, término policial, es dos o más personas que refieren o delinquen, pues, ¿no? Entonces, lo que concierne a lo que es, de repente, los tenderos, nosotros tenemos comunicación permanente con lo que es, por ejemplo, los WON y lo que es TOTUS, ¿no? Tenemos patrullaje constante por la zona, entonces la comunicación es permanente. Cuando notan algo raro o de repente una persona que está en actitud sospechosa, llaman inmediatamente al efectivo que se encuentra en la zona, lo cual se procede a acercar al supermercado y proceder a realizar la diligencia que corresponde, ¿no? En este caso la intervención del señor que está saliendo del local. Entonces lo que estamos haciendo con apoyo de WON y los demás supermercados es de repente la colocación de más cámaras de seguridad. Estamos viendo la manera de que no, de repente en los lugares donde no hay cámaras, por ejemplo, hemos ido, hemos observado, les damos una sugerencia, porque no es obligación de nosotros, depende de decirle que pongan cámaras acá, ¿no? Entonces le da una sugerencia porque para disminuir este hecho podemos poner cámaras, inclusive poner más seguridad privada para ellos en diferentes puntos donde de repente están aislados de toda la de repente en lo que refiere, por ejemplo, a cosas que se pueden llevar en una cartera o atunes o cosas que vienen en envases, pues, ¿no? Eso es lo que más refiere las índices delictivos. De acuerdo. Por lo que usted escribe son situaciones de poco monto en realidad, ¿no? Y estarían sucediendo fundamentalmente en las dos tiendas WON, la de la Aurora y la de Benavides. Sí, la incidencia es ahí más. Sí, correcto. Y en TOTUS de... En la semana tenemos solamente uno de TOTUS, los cuatro que restan más. 28 de julio con Paseo de la República. 28 de julio del TOTUS, sí.
Ok, entonces uno ahí y los y otros cuatro repartidos en los dos WON. Exacto, exactamente tenemos... tres en el WON de Benavides, uno en la Aurora y el otro en el Totus de 28. De acuerdo. Exactamente. Muy bien, vamos a ponerle entonces más incidencia ahí y hablar también a través, vamos a pedirle al señor secretario técnico del comité que haya una comunicación a los gerentes de estas entidades para que le pongan más énfasis al cuidado, porque esto impacta con nuestras estadísticas. Si bien es cierto que es algo que no está en las calles, que no es un tema de magnitud, que vemos que es de poco monto en realidad, pero no debería haber ni siquiera eso, eso está impactando con nuestras estadísticas, entonces hay que ver de que se comprometan un poco mejor. A veces tengo la sensación de que hay cierta lasitud de parte de algunas tiendas para el cuidado. Por ejemplo, si cruzamos así en diagonal, no voy a decir el nombre, ustedes pueden saber a qué me refiero, a qué tienda me refiero, que está acá en diagonal, hay varias puertas que están muy expuestas y entonces hemos tenido algunas incidencias acá. Hay poco cuidado. Una persona se baja de un micro, entra, sale por una puerta y se llevó las cosas y de repente nadie se dio cuenta. Mientras que reaccionan, ya el ilícito se cometió. Yo quería decir también algo que es importante de la semana, compartirlo con ustedes. Nosotros hemos iniciado una campaña para buscar que las personas se sensibilicen con el no tocar el claxon. La campaña se llama Saca la mano del claxon. Y hay un doble ámbito ahí de acciones por hacer. La policía tiene la capacidad de multar. Hay una multa de hasta 162 soles en manos de la policía de tránsito por aspectos relacionados con ruidos molestos. Nosotros como municipalidad hemos creado una sanción que es distinta, porque ahora la norma es muy clara, dice que no se pueden sancionar dos veces por el mismo hecho, el principio non bis in idem, y hay una norma expresa en ese sentido. Entonces, hemos creado otra cosa que se parece, pero no es lo mismo, que es el uso indiscriminado de la bocina. Entonces la municipalidad tiene la posibilidad de sancionar no por 162 soles, sino por 2025 soles, que es un monto ya mucho más serio. Entonces, por un lado, me gustaría que la Policía de Tránsito siga haciendo su trabajo, y por otro lado, solicitarle a Fiscalización, que está presente también, que esta norma efectivamente se aplique, porque si no, nosotros pues estaríamos creando normas, haciendo campañas y no tener una efectividad. Ayer, por ejemplo, al mediodía teníamos una inauguración de una muestra fotográfica aquí en el Parque Central, y mientras que estábamos en plena inauguración había una persona que por algunos segundos de paralización del tráfico en la avenida Larco se volvió loca y comenzó a tocar la bocina y la bocina y la bocina. A esa persona podríamos haber, de haberlo interceptado, podríamos haberlo sancionado. Entonces lo que quiero es que nosotros estemos atentos para poder accionar en ambos sentidos, Policía Nacional Tránsito y Fiscalización Municipalidad. Dentro de lo que son campañas de control por parte de la municipalidad respecto de los vehículos que circulan por la avenida Arequipa, por cualquier otro sitio que es importante, como la avenida Larco también, diagonal, etcétera, hemos tenido dos casos de agresiones contra los inspectores. Entiendo que uno de estos casos se ha canalizado muy rápido e inclusive se le ha dado sanción al conductor que se llevó de encuentro, digamos, a uno de los inspectores. Me gustaría pedirle al señor secretario técnico si nos puede informar al respecto de esta situación. Sí, efectivamente, señor alcalde, en estos últimos días, el día miércoles y ayer, hubieron dos incidentes aquí en la avenida Arequipa. Como saben ustedes, que está prohibido que ingresen los colectivos que
hace mucho tiempo atrás tenían la costumbre de hacer y llevar pasajeros por toda la Arequipa. Tuvo dos incidentes donde en los dos casos el taxista se trató de dar la fuga y el inspector se agarró del capot y fue trasladado 80 metros, 70 metros del punto donde se encontraba. Con una intervención rápida de nuestra personal, como de la Policía Nacional y del Ministerio Público, y en flagrancia han sido sancionados uno de ellos, ha sido sentenciado en forma rápida, y el otro creo que lo tiene la doctora Yané, no sé si me equivoco, lo tiene su jefe o no, ¿no? Entonces, el juzgado de flagrancia tiene los dos casos y está en estos momentos el segundo caso para ser sentenciado. Ya la procuradora de la municipalidad también está interviniendo en el caso, ha sido citada y está llevando la documentación correspondiente, doctor. Esto se está viendo en el juzgado de flagrancia que está aquí en Surquillo, ¿verdad? Correcto, en Surquillo. Correcto, muy bien. Es importante eso, ¿no? Porque esto ha sucedido el día martes o miércoles. Martes, ¿no? Martes es un caso y el día siguiente. ¿No? Correcto. El día martes fue el primero, que debe ser el primero que se ha ya juzgado, sentenciado. Hoy estamos a día viernes y hay una sanción impuesta. Eso es importante, sobre todo porque hay una falta de respeto impresionante. Hay mucha gente que no respeta a las personas, a los responsables de ejecutar las leyes, a las instituciones, etc. Y entonces tenemos nosotros que comenzar a cambiar ese pensamiento de la ciudadanía. Yo a veces veo gente que es prepotente con la policía, gente que es prepotente con los inspectores, gente que es prepotente con los jueces, con los fiscales, con los alcaldes, con todo el mundo. Y entonces hay que decir a esa prepotencia, basta, basta ya de esa prepotencia. Porque si no, ¿dónde queda el respeto por las instituciones y dónde queda el buen trabajo que se puede realizar? Por eso que hay que seguir insistiendo con ello. No sé si tenemos algún comentario hasta acá de alguien. Sí, le damos el uso de la palabra a la señora María Ormeño. Sí, señor alcalde, buenos días a todos. Es simplemente para solicitarle o hacerle recordar una solicitud que tuve yo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que dentro de la política que se está llevando de acercamiento de la autoridad a la comunidad, usted sabe que los vecinos trabajamos por amor y por querer que nuestro distrito cada día sea mejor. Y en ese sentido colaboramos nosotros, tanto con los señores de Seguridad Ciudadana como la policía y personal. Entonces, hemos estado, como bien han dicho los dos alférez, últimamente, constantemente en patrullajes, y tocamos puerta por puerta. En este también nos acompaña Seguridad Ciudadana, Sereno. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora, señor alcalde, es que lamentablemente por nuestros propios medios no podemos tener una forma de dejarles los teléfonos más que cuando ellos apuntan o nosotros en papelitos que hemos mandado a hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos, como le dije, era de que, por favor, si nos pueden ayudar económicamente con estos imantados, que son lo más factible, donde está colocado tanto el número de serenazgo de la policía de las dos comisarías, para que los vecinos lo tengan a mano, o sea, porque esto lo agarran y lamentablemente lo desecha, pero esto sí lo colocan en un lugar visible y al final nos ha dado resultado. Y en la última reunión que tuvimos en San Antonio fue muy, muy, muy agradecida por los vecinos. Entonces, en ese aspecto quisiera por favor pedirles su colaboración. Gracias. Sí, muy bien. Yo le voy a pedir al señor Augusto Vega que lo tome como parte de lo que el comité tiene que hacer, ¿no? Como una tarea para poder hacerlo. Es, creo, un pedido que es claramente atendible. Yo quiero comentarle a la señora María que inclusive desde, no sé si usted es consciente de eso, pero desde que era candidato, yo repartía personalmente los teléfonos de las comisarías y los teléfonos del serenazgo, para que la gente sepa cómo llegar.
Después hemos también hecho algunos imantados en algún momento y durante la gestión, ¿no? Entonces, es bueno cada cierto tiempo poder entregar a las personas esto. El tema es que hay gente que es poco consciente del esfuerzo que hay atrás. Hay gente que recibe eso y a veces lo desecha. Dice, no, no me interesa. O hay otras personas que sí las ponen en su refrigeradora o en algún sitio donde puedan pegar. Entonces hay que buscar que esto de nuevo esté en las casas, por favor, que sea un encargo del comité, ¿ya? Muy bien, ¿algún otro tema? Sí, señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité. Señor alcalde, en el transcurso del venir del tiempo me he estado entrevistando con diferentes vecinos y delegados vecinales. He tenido el gusto de ser invitado por las juntas vecinales de la policía, al cual agradezco a la señora Ofelia Ormeño, y hemos tenido más cercanía. Efectivamente, el pedido de la señora Ormeño es importantísimo, porque tanto las juntas vecinales de la municipalidad democráticamente elegidas como la de la policía, ¿no?, estamos acercando y llegando cada día más al vecino miraflorino. Estimados, he escuchado atentamente el reporte de las comisarías. Me parece muy bien su trabajo, el de la policía, del niño, del adolescente, de la familia. Es importantísimo. Pero yo les traigo acá un aporte. Una acumulación de ideas, de vecinos preocupados, de delegados preocupados, de además de qué quiere la ciudadanía. Yo les pido a ustedes una labor de inteligencia. Civilmente hablando, para ustedes inteligencia es ver estas mafias, estos grupos de familia. Yo tengo un caso conocido de una señora que aparece y desaparece por todos los comedores y sabe mejor la ley que acá, que creo que los presentes. Sabe muy bien que no los puedes tocar, usan a los menores, molestan a los comedores, llámese los grandes restaurantes que hay, y obviamente el público en general, los civiles, se sienten mortificados porque ven esta situación. Segundo, tenemos vías muy rápidas de acceso a la vía expresa donde los delincuentes pueden tomarla para hacer escapar rápidamente. Y tenemos que ver la manera de ver un patrullaje para ayudar conjuntamente con el coronel Vega, que soy consciente de ello, que labora para ello, cortarle la vía. No bajar la guardia. Estos locales comerciales que mencionamos en esta sesión, el señor alcalde ha estado conmigo y me ha apoyado, y por eso creo que le he dicho al coronel Vega, vaya usted a hablar, toda la vida es lo mismo. O sea, son centros que los delincuentes van, entran y constan. La seguridad personal de ellos, ¿qué hacen? Llaman al serenazgo, llaman a la policía y muy buenas noches a los pastores, como dice el refrán. ¿Y qué hicieron? ¿Han bajado sus tenderos? No han bajado. Seguimos con este problema. Entonces, que contrate una seguridad que colabore, que haga un trinomio, serenazgo, Policía Nacional y la compañía de seguridad. Porque si vamos a hacer el trabajo nosotros, entonces estamos quitando la ciudadanía. Es obligación de ustedes también servirlo, pero también la ciudadanía requiere de ustedes. Y también cuando se capture a algún sospechoso, cuando se capture a un delincuente ranqueado, debemos tomar las precauciones del caso. Porque estos ranqueados, estos delincuentes, vuelven a salir y encima se dan el lujo de saludarnos por cámaras. No, he sentido una mortificación personal en esta semana por ese hecho. Y al juntarme con los vecinos afectados, o afectado en este caso, ¿no?, me hizo una gran pregunta. Soy hijo de un gran oficial, en el cual me siento orgulloso. Y yo acá he dicho, hace más de 20 años se decía la palabra policía y ahora serenazgo. Pero ahora, estos civiles, y digo civiles porque soy 50%, digo, me dijeron, ¿y la policía dónde estaba? No la vemos, Fernando, por acá. ¿Y la policía dónde está el patrullaje? Y la policía, sí veo a mi sereno, pero también mi sereno tiene otras obligaciones que ir a otras cuadras. Me gustó la comprensión, pero me dolió que me decía, ¿y la policía?
Este es un clamor, no lo dice el que habla. Estoy sumando y llego a tránsito, señores policías. Yo veo al comandante Mendoza, de acá, de la municipalidad, luchando con su equipo, con el señor Stein, que lo ven por todos lados. Los señores Stein están por todos lados. Y cuando los veo a ustedes y los veo cuadrados, mal cuadrados, o en su efectivo, pasan por ahí y veo vehículos mal estacionados en zonas totalmente difíciles. Resulta que un valet parking se domina la situación. Domina una cuadra, domina un sector y pasa el patrullero o pasa el efectivo, no pone orden. Vamos a poner principio de orden. Acá, hace 6 años, se puso un principio de orden con el serenajo. Vamos, ustedes tienen el uniforme, tienen las facultades. Cierro con esta inquietud. Agradezco que me hayan cedido la palabra, señor alcalde, pero tenía este mensaje, no podía abordarlo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo que no entendí, señor Carrera, eso de que usted era 50%, ¿qué? Lo que pasa es que por mi función de trabajo soy 50% civil, 50% militar. A ver, cuidado, cuidado que tiene una fiscal al costado, no lo vayan a denunciar por usurpación de funciones, ¿eh? Muy bien, yo quería preguntar al responsable de la Divincri si tenemos alguna novedad esta semana aquí en el distrito. Gracias, señor alcalde, por la palabra. Como bien sabemos, el señor comandante Montero está en una reunión de comando. Nosotros esta semana hemos tenido casos muy relevantes sobre una organización criminal capturada, lamentablemente fuera del distrito de Miraflores, pero es parte de la función que venimos desarrollando. ¿No? Sin perjuicio de que nos cuente este tema, lo que quisiera es, la pregunta es, quiero acotarla por, digamos, como primera pregunta, quiero acotarla a Miraflores. Sí. ¿Casos de Miraflores? Casos de Miraflores, tenemos en los operativos constantes que venimos desarrollando, tenemos la detención de 8 personas, un requisitoriado. ¿Y esos 8 por qué han sido detenidos? Los 8 han sido detenidos, una por... son 6 de los 8 son por microcomercialización de droga. Y los otros 2 ha sido por delito contra el patrimonio. Delito contra el patrimonio, contra el que es patrimonio. Un poco lo que veíamos en el caso de la fiscalía. De acuerdo. ¿Y qué cosa nos iba a contar que había sucedido fuera del distrito? Fuera del distrito tenemos... ¿Pero qué es parte de la jurisdicción que ustedes manejan? Parte de la función, ¿no es cierto? Tenemos una organización criminal dedicada al robo de vehículos. Se han sido recuperados 2 vehículos y... Una cosa que yo le doy mucho más interés es la detención y captura de 2 alumnos de la Universidad de La Molina que se dedicaban a la microcomercialización de drogas. ¿No? Eso es parte fundamental de la función que deberían también desarrollar las coordinadoras de juntas vecinales, porque los jóvenes, ellos estaban detenidos y... Nunca tomaron conciencia de la magnitud del problema en que estaban metidos. Estaban ya en la fiscalía, puestos a disposición de la Fiscalía La Molina, y seguían ellos inconscientes de sus actos. Y hablamos de una cantidad significativa de drogas. Incluso se les encontró un sobrecito con LSD. Y para ellos es natural ese consumo, están totalmente inconscientes. Pero regresando ya a la función nuestra en el distrito, se viene desarrollando operativos en las madrugadas, porque se ha podido observar que los hechos delictivos están sucediendo entre domingo para lunes, en los horarios de 4 a 6 de la mañana. Cosa que este último fin de semana ya se ha podido neutralizar, ¿no? Uno de los actos sucedidos. Y aprovecho en este momento, señor alcalde, para hacerle un pedido que interponga usted su autoridad ante la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia.
es un problema bastante álgido que no solamente sucede acá, sino en muchos distritos, y usted, doctora, me dará la razón. Tenemos un problema con el abogado de la Defensoría Pública. No se abastece seguramente, y eso retrasa enormemente nuestra función en cuanto a los tiempos se refiere. La ley exige tácitamente la participación del abogado defensor en el detenido. Ellos son conscientes, alguien lo dijo, ¿no? O sea, ya ellos están imbuidos de toda la sapiencia legal. A mayor demora de su abogado, pues el caso se cae. Y claro, yo lo sé, pero a ver, vamos a pensar un poquito en voz alta. En función a una conversación que hemos tenido aquí en el comité hace algún tiempo, justamente fue la doctora Janet Bernal quien propuso tener un defensor de oficio con carácter de exclusividad para Miraflores. Lo logramos, se tiene un defensor de oficio. Eso no ha sido fácil de lograrlo. O sea, yo entendería que lo que usted nos está pidiendo es que busquemos otro defensor más. Eso lo veo utópico, lo veo prácticamente imposible. Doctor, porque ellos tienen un horario. No. Se lo digo. Yo he hablado con el ministro anterior, he hablado con la ministra actual, y más allá del horario, ellos aducen que lo que han hecho con Miraflores es una cosa extraordinaria y que no tienen más manos. Se lo digo. Si hay alguna otra fórmula, le pediría que por favor nos ayude a buscar que con esa otra fórmula tengamos el resultado, pero creo que no vamos a traer uno más, no podemos, por lo que ellos nos han explicado. Eventualmente habría que ver cuál es el rendimiento del defensor de oficio. No sé si es tal la carga que hay para que no pueda atender a todas las personas. ¿Cuántas personas entran a la comisaría o se canalizan por la Divincri para al día, digamos? Tres. ¿Y no puede atender esos tres? Creo que no se da abasto. No, me parece que está un poquito lento, ahora, por no decir otra cosa, ese defensor. Y mire, tres estamos hablando de una cuestión mínima. En todo caso, lo que se puede hacer es tomarle claramente su accionar, su rendimiento, su productividad, y ver cómo está. Porque, a ver, si tenemos una persona que atiende tres casos por día, creo que no es mucha la carga, honestamente. Doctora. Bueno, solo quisiera aclarar para que no se entienda de esa forma. Hasta donde tengo conocimiento, el abogado de oficio, si bien es cierto, nos viene apoyando en Miraflores, gracias a la gestión que se hizo a través del municipio. Pero también por la incidencia criminal que se va dando en toda Lima Metropolitana, a veces hasta donde nos ha informado el abogado de oficio, lo llaman para diligencias de detenidos en San Isidro, o sea, en otros distritos también. Entonces eso a él, no es que solamente tenga los tres casos de la Divincri, también ve la comisaría de Miraflores, ve la comisaría de San Antonio, ¿no? Incluso en nuestro despacho también citamos, porque tenemos denunciados que no cuentan con abogado defensor, y muchas veces coordinamos para que el abogado de oficio se traslade a nuestro despacho y pueda participar de estas declaraciones, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que el abogado de oficio no cuenta con una movilidad. O sea, se traslada por sus propios medios y en diferentes sitios. Y también lo llaman, como le digo, sé que ha estado en varias comisarías, ahí San Isidro también. Y supongo pues que es porque no tenemos muchos abogados de oficio, como creo que ya le explicaron a usted en su momento, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo para que nos apoyen acá en Miraflores, pero se requiere, ¿no?, la presencia de él en otros sitios. Ahora, yo realmente a detalle no sé cuáles serán su itinerario diariamente, pero varias veces que yo he coordinado con él para que vaya a mi despacho y esté presente, me ha dicho: doctor, estoy acá en la comisaría de Orrantia, por favor, si puede, mándeme acá los, ¿no?, algunos actuados que necesita, ¿no? Entonces, eso tengo entendido yo. Correcto. Yo les voy a pedir entonces a las personas que trabajan con el defensor de oficio que puedan darme una estadística, canalizar sus preocupaciones a través de la Secretaría Técnica del Comité.
para de esa manera poder actuar y buscar alguna otra fórmula o alguna otra situación que pueda ayudar en lo que es la calificación de los delitos y en el procedimiento en sí mismo, para que este no se caiga. ¿Ya? Entonces quedaría eso pendiente, ustedes me hacen llegar eso a través del señor secretario técnico para poder ver cómo canalizamos esto. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Son ya las 9:02 de la mañana. Sean otra vez los jefes de área, los veo relajados ahí, tranquilos, sin haber informado esta semana. Quería saber si hay algún tema en particular de importancia en algún jefe de área. ¿No? Muy bien. Perdón, ¿algún otro tema? Sí, sí, no, el tiempo nos ha ganado, ha sido muy rico el diálogo, creo que ha sido realmente valioso. Les agradezco a todos ustedes por su presencia en esta reunión número 301. Sí, tenemos una intervención. Le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la UGEL. Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes de CODICE Miraflores. Traigo un saludo a la profesora Gloria de la UGEL. Quisiera en la próxima reunión nos permita presentar el resultado de la evaluación ESE 2016. Son las evaluaciones censales de estudiantes en la que la UGEL 7 ha ocupado en los estándares de este reporte en primer lugar a nivel de Lima Metropolitana. Estamos casi cerca a Moquegua y Tacna en resultados de matemática y comprensión lectora en tanto segundo, cuarto y segundo año de secundaria, y hoy día tenemos la novena reunión de la Mancomunidad donde vamos a presentar a todas las municipalidades, que son 7. Cada municipalidad tiene su particularidad. En el caso de Miraflores no está tan mal ni tan bien, estamos casi en término intermedio. El distrito que ha resaltado más es Chorrillos, con reporte. Tenemos una escuelita, Pedro Paulet, que está cerca a Alipio Ponce, una escuela que no tiene agua, desagüe, y es el primer lugar, 100% de niños que están bien en matemática, 100% de niños que están bien en comprensión lectora, tanto en segundo como cuarto grado. Entonces significa que creo que una escuela no significa que esté bien implementada, infraestructura, sino el punche que le ponen los maestros, los padres de familia y los propios niños, hacen ver y están mucho mejor que una escuela privada, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos sentimos orgullosos de ser parte de la UGEL 7 y ustedes también son a nivel territorial. Y por eso me permito, a través de usted, alguien de la municipalidad nos comparta hoy día y nos permite el próximo viernes presentar en forma breve esta data que puede servir en el marco de esta mancomunidad, de trabajar en equipo, conocer qué está haciendo, cómo está también el tema educativo. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos dos exposiciones que se nos han quedado en el tintero. Entonces yo le pediría que de repente no sea para la próxima, sino para la subsiguiente reunión. ¿Ya? Porque si no, si acumulamos las tres exposiciones, yo quiero escuchar a los jefes de área también que nos den una rendición de cuentas, porque hace algunas reuniones que no lo podemos compartir en este aspecto. Yo tengo la información que me pasan, que me dan, pero lo que quiero es que sea también una información compartida en esta mesa. Entonces, queda para la subsiguiente reunión, nos hace la exposición solicitada. La próxima semana tenemos dos exposiciones, una del Banco Delincuencial, o sea, el seguimiento del Banco Delincuencial este que tenemos establecido, y la otra tiene que ver con las estadísticas integradas, para ver dónde estamos, cómo hemos avanzado, si hemos mejorado, si hemos retrocedido, y eso va a ser muy importante. Vamos a comenzar con esas dos exposiciones la próxima semana de todas maneras. Les agradezco por su presencia el día de hoy. Y quiero terminar reiterando siempre la puesta sobre el tapete de nuestro compromiso por el trabajo en cuanto a seguridad ciudadana y pedirles que estemos muy atentos con relación a las cosas que hemos mencionado de restaurantes, locales financieros,
patrullaje en las zonas comunes. Esto va a ser sumamente importante. Y para la próxima semana espero pues que cuando nos reunamos acá no tengamos ninguna noticia negativa en ese aspecto, porque el compromiso nos va a llevar a que la ciudad se mantenga segura y ordenada como es Miraflores. Muchas gracias, hasta la próxima semana.